Bueno, ¿qué tal, amigos de Radio Occidente y TV Global? Buenas noches. Me agarraron, como diría mi abuela, jeteando. Es que me anunciaron aquí un pollo que hay muy rico. ¿Hoy qué día es, muchachos? Hoy es martes, miércoles, jueves. Hoy es miércoles de pulsaciones positivas. Así es. No, y pregunto porque ando perdido. Saludos a la gente que va allá por la carretera. Qué bueno verles. Hoy estamos en pulsaciones positivas. Pensé que estábamos en Hablemos de Salud o en Tips con Carolina. No sé si estoy en deportes. Ya me tienen enredado. Buenas noches, amigos de Radio Occidente y de pulsaciones positivas. Gracias por estar con nosotros un miércoles más. Pedimos disculpas por el miércoles pasado que no pudimos estar al aire, pero venimos y hoy sí venimos recargados. Vea que dije recargados, ¿verdad? No se vaya a escuchar mal. Vamos a empezar saludando a los que nos acompañan en la mesa hoy. Ya yo no sé si son invitados o son compañeros. Ya yo veo a Álvaro y ya me extraña el día que no viene. Alvarito Zamora, buenas noches. Bueno, primero saludar al tío Cosa. Muy buenas noches. Me sentí aludida, soy yo. No. Ya. Muchísimas gracias, Diego, Luisito, por bueno, y a Radio Occidente por invitarme. Muchísimas gracias y es un honor para mí estar aquí, que ya me siento como en familia. Sí, perfecto. Bueno, no, Alvarito, gracias porque estaba pendiente esta segunda visita. ¿Sí? Segunda, digo yo, en esta segunda temporada. Exactamente. Sí. Luis Ruiz. El más feliz del país. No lo voy a decir. Cosa ahí. Voy a saludar a todo el mundo y también saludo a mi esposa. Álvaro me está pidiendo que salude aquí a Tío Cosa. Acaba de pasar por ahí. Ahí pasó por fuera. Saludar a la gente. Muchas gracias a usted que nos está viendo, que nos sigue. Como todos los miércoles, a esta hora lindísima que pasamos acá en estas positivísimas vibraciones, ¿verdad? Bienvenidos, quédense con nosotros porque la vamos a pasar pura vida en un puro vacilón. Exactamente, muchísimas gracias. Y también en el extremo de la mesa, Carla Rodríguez, que está hoy también con nosotros. Sí, yo me sentí aludida porque hoy ando con el afro violento. Cuando dijeron Tío Cosa. Sí, cuando dijeron Tío Cosa. Levanta el sombrero. Súper, súper feliz de estar con ustedes un miércoles más y deseándoles mil bendiciones y agradeciéndoles nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares y ser parte de esta hermosa familia. Hoy me toca a mí estar apuntando, entonces si me ven así medio distraída, hoy hicimos cambio de papeles porque ya estoy cansado de escribir. Entonces me traje la secretaria, dije Carlita. ¿Y cómo es? ¿Tienen que llamar o...? Sí, no, ahí van haciendo anotación. Ya está aquí, ya está sintonía. Don William Solórzano, que dice aquí estoy, don William. Ya lo extrañamos, el día que no me diga aquí estoy, ese día me preocupo. PJ Carvajal también nos saluda, estamos listos. Madeline Bogantes también, la famosa Madeline. Sundi Vadilla, Sundi, qué gusto saludarle, gracias por estar en sintonía. Oscar Muñoz, que ni vamos a decir dónde lo vimos. María Ramírez, que está, nada más pone bola porque tiene las manos ocupadas con una porción de pollo, que estamos aquí en El Pollote, en San Ramón. Qué rico. Si usted quiere comer buen pollo, venga al Pollote. Así que ahí les vamos a ir diciendo los regalos que tenemos también del Pollote. Diego, ya para allá. Vea. Sí. Marlin de García. Marlin nos escribe desde Managua, Nicaragua. Saludos hasta allá. Dice Luis. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía burrito, no sé qué más. Lice Ruiz. Hoy esto está de locos. Vamos a ver cuánto me dejan hablar. José Rodolfo Carranza, que nos saluda. Milagro Carazo, que nos está viendo en alguna parte del país, qué bueno. Ya, Diego, si tengo días de no ver a Mila, yo. ¿Cómo nos ponemos para que nos inviten? Sí. ¿Tengo, ¿para qué los pongo juntos, verdad? Tengo días de no ver a Mila, yo. Ajá, sí. Falta, ¿verdad? Desde alguna parte del país nos escribe. Pío Smith, saludos, buenas noches. Dice Ruiz también, por ahí nos saluda. Marlin de García, un saludito. William Solórzano, a la derecha de la mesa debería pedirle unos colochos. A la de la izquierda, ok. El que está a la derecha, en este caso yo, soy yo, debería pedir unos colochos a la última de la mesa. Cosa que pasó. Y aunque usted no lo crea, William, esos colochos se los heredé yo. Oh, no. Lister Ruiz, no creo. Saludos a mi esposo Michael Chávez y Shirley Carazo, que apareció tempranito. Saludos aquí reportándome. Les quiero decir que hoy tenemos grandes sorpresas, como siempre nos vamos a divertir y tenemos algunos regalos. Yo voy a leer uno, Carlita, que tengo por aquí, que ya se lo voy a pasar para que lo anote. Ajá. El Pollote en San Ramón va a estar regalando esta noche a la gente que se conecte 4 piezas de pollo. Uy, una promoción de 2 queso hamburguesas. Oiga, ¿todo esto es lo que va a regalar? ¡Todo! ¡Oiga!
Oiga. Que traerse toda la familia. Cuatro piezas de pollo. Sí. Una promoción de dos queso hamburguesas. Sí. Una promoción de dos órdenes de arroz con pollo. Sí. Y aquí el arroz con pollo, mi hermano, se chupa los dedos uno. Y un combo número uno, que no sé qué es, pero está muy rico. Son dos piezas de pollo, papas y refresco. Toma, ahí me están comiendo. Pásale ya a la muchacha, que es la que tiene los premios. También tenemos, hay dos burros. Dos burros que van a estar regalando, ¿verdad? No lo tomen a pecho. Hay dos burritos que vamos a regalar. Uno de eso, el kiosco en Santiago. Y otro de Fructus, comida sana. Rico, sí. Donde dije burros, aquí a la par se pusieron nerviosos. Sí, sí, sí. No. Burritos con papas y refresco. Qué gato, ¿sabes? Calita, revíseme los premios del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos un montón de premios. Tenemos un burrito de Fructus, nuevo patrocinador del programa. También tenemos un burrito del kiosco en Santiago. Uh-huh. Tenemos cuatro piezas de pollo. Una promoción de dos queso burguesas, una promoción de dos órdenes de arroz con pollo y un combo número uno acá en el Pollote. Ajá. Y por supuesto un cupón de autolavado Cial. Ok, perfecto. Antes de ir con los casi digo los burros, no. Don William Solorzano nos dice con razón los colochos. Belisaire Johnson, saludos desde Chile. 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 Cuando Magdalena, pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera, late el corazón contento, una chilena me espera. Como fue, una chilena. Como pueden ver, el programa no es de talento, ¿verdad? Es de diversión. Una chilena, hijo, no, una chilena. Magdalena Solórzano nos dice buenas. Milagro que quiere participar, Magdalena Solórzano. Responde también, mañana les digo cómo estaba lo del pochote, pollote, don William, pollote, no pochote. Pochote es un palo, ¿no? Es un no, argentino. Hoy no, espero pochote. Sí ganar, dice Magdalena. Y Carmen Ligia Salas, Calita está como atacada y apuntando porque hoy le toca, hoy sí me siento descansadito. Wally Lulate apareció temprano, Pantera. Ahí te lo apunto. Aponte a Wally Pantera ahí también. Carmen Ligia, saludos y bendiciones. Gracias, Carmen. Qué pareja más linda esa. Sí, 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 sí. Vea, bueno, si hay parejas lindas, esa pareja. Wyler y Carmen. Carmen pareja. Es la parte bonita. Y Wyler, ya no sé, debe ser la parte simpática. No, Wyler es la parte alta de la pareja. Sí, okay, sí, pero una pareja. Okay, ahora sí, Alvarito. No, una pareja excelente. Sí, sí, somos muy agradables. Lo trajimos porque queremos conversar de algo. Sí, dígame, sí, sí. ¿Qué? No sé, lo que quiera. Yo no sé ni a qué. Yo creo que era la segunda parte del programa anterior con. Sí. Que rompimos el récord de audiencia. Yo no estuve, entonces, ¿qué era? Lo que hablábamos era recordar lugares, tradiciones, juegos tradicionales. Estamos 100 metros al oeste del parque. De la esquina suroeste. Diagonal al Cinich Azul. ¿Cuántas antiguo. Veces se coló usted ahí aquí? Al Cinich Azul. Diagonal ahí en el Cinich Azul. Exacto. Sí. ¿Se acuerda quién era el que recogía las entradas ahí? Me acuerdo de Luis Granados, me parece. Mojarra. Luis Granados. Vamos a decir también, yo no me acuerdo, no sé el nombre. Gallo de Papa. Gallo de Papa. ¿Se acuerda cuando salía? Bueno. Con todo el respeto a él, pero es el hombre que le conocemos. Ajá. Cuando salía Gallo de Papa con el rollo de cinta en carrera para el Cine Jet. Ajá. Porque era la misma película que estaban dando allá. Sí, sí, allá. Sí, eso es verdad. Sí, yo llegaba uno porque yo recuerdo películas que vine a ver, ahora que estamos hablando del Cine Jet. Emanuel, no. No, ese cantante. Yo sí, ese cantante. Yo no lo conocí. Yo vine a ver Tiburón. Tiburón. Piraña. Las pirañas. Las pirañas, la decimos. Flash Gordon. Cuando los Doberman atacan, ¿se acuerdan? Ah, sí. Las ratas asesinas. Santos contra la momia. Santos contra la momia de Guanajuato. Sí. Alberto, yo la película que más, para mí como un ícono que recuerdo aquí. Ajá. En el Chiazul fue. Edith Finch, no. No, cuando. Cállate, hombre. Cuando presentaron, por así como gran estreno, Al Exorcista. Al Exorcista. Teníamos un grupo de Santiago. Un grupo como de unos 15, 20 chavalos. Ajá, a ver la película. Ok, entramos a ver la película. Mi hermano, y después viera usted la torta para regresar a Santiago. ¿Por qué? ¿A pie? Claro, no, hijo, a pata. Y entonces nadie se quería separar. Todo el grupito así,
como los pollitos a la parte de la gallina, viera usted el miedo para regresar. Vea, yo recuerdo que don Chazul, el dueño del cine, o sea, para darle más publicidad a la película, se trajo pagó dos ambulancias, que estaban dos ambulancias parqueadas afuera, como para dar a entender que si a usted le daba algún ataque o algo de la impresión de la película, estaban las dos ambulancias. Pero entonces eso creó un morbo, una expectativa, porque decía, si alguien se desmaya o algo, ahí están las ambulancias. Oye, pero eso qué increíble, porque a pesar de hace tanto tiempo era eso, un efecto qué publicitario. Inteligencia. Claro, era publicidad subliminal. Exactamente. ¿Y cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Los banners. Se que habla bonito. Sí, los banners. Las cartulinas. Los anuncios. Eso lo hacían a mano. A mano. Claro, a mano. Tenía una letra lindísima. ¿Quién sabe quién haría esa campaña? Yo vine a una película que no se me olvida y vinimos a ver en aquel entonces con mi esposa, la mamá de mis hijas, que vine a ver una película, ¿verdad? Pero los miércoles eran dos por uno. Daban dos películas. Y después son de paya, tomás un preso. Exactamente. Y resulta que termina la primera película y le digo yo, no me fijé cómo se llamaba la segunda película. Me dice, la segunda película se llama Mujeres Gratis. ¿Mujeres gratis? ¿Cómo, mujeres gratis? Y me dice, sí. Y me dice, es que yo lo vi en el letrero. Y era que las mujeres no pagaban ese día entrada al cine. Y ella pensó que así se llamaba la película. Mujeres gratis. Oiga, Alvarito, bueno, y acuérdese usted, por ejemplo, lo que era la salida de misa de 7, ¿verdad? Acá, todo lo que es esta calle. Aquí, esta calle frente acá al Coyote. Sí, no pueden pasar carros, ¿verdad? No. Toda la gente se venía acá. Como una y las mujeres caminaban para allá y para acá. Exacto. Caminaban para allá. Entonces, ya uno ahí le ponía el ojo alguna. Y nosotros viendo ahí. Exactamente. Ahí apareció Yaudi. No, que vaya, no venía jamás, no venía. No, ella no andaba en esos. Oiga, como estamos aquí. Eugenio Salazar. Yo quiero participar. Milagro Carazo también. William Solórzano. PJ Carvajal. Hay que apuntar al tío. Ok, aquí está. Chile dice: buenas noches, bendiciones. La persona Belsaire Johnson dice: jajaja, puros talentos ustedes. Felicidades, muchísimas gracias. Jackie Abril nos saluda también desde Chile. Chile, estamos conectadísimos con Chile, ¿verdad? Yo estoy preocupada. Si se ganan el combo de la gente de Chile, ¿qué hacemos? Ajá. Se lo mandamos. Sundi Vadilla dice: hola, saludos. Anaíri Rojas, yo quiero Poyote. Chile Rodríguez, gracias, usted buen programa. Lorena Ramírez nos dice, buenas noches, saludos para todos y bendiciones. Muy bueno el pollo del Poyote, está garantizado. Garantizado. Milagro Carazo dice, ya se vienen los premios. María Ramírez, quiero participar. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? No sabemos, en alguna parte del país. Del mundo. Creo que está trabajando. Pero vea la queja de Wally Ulate. Yo me quejo que desde que Diego dijo que yo siempre ganaba, no me volví a ganar nada. ¡Qué bien! ¿Eh? Oiga, doña María Núñez. No, de hecho, sí se ganó uno, ¿verdad? Uno más, después de que nos... Dice doña Mariela, hola amigos, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en El Poyote. Dios los bendiga siempre. Gracias, Mariela, por tu atención. Guillermo Salazar, saludos amigos, bendiciones. Hoy le toca a mí, dice Zundi Bahía, ganar. Cuando las colegialas crecen, recordando películas. ¿Habla de esa? Sí, ya es. Yo entré colado ese día, porque no tenía los 18 años todavía. Con cédula falsa, ¿verdad? No, yo entré colado ese día. Y apareció Perro Guaguau. Poyote está a 100 metros de la esquina suroeste del parque. Perro Guaguau dice, aquí estoy, un gran elenco. Hoy los felicito por el programa, amigos. Gracias, perrito, muy amable. El arroz con pollo está sabroso, dice William. Es que William ganó arroz con pollo. Qué rico comer pollo. Y a mí me encanta el pollo, dice Lizeth. ¿Cuánta y el pollote? Historia? ¿Cuánta historia juntas después de recaudar ahí? bueno, ¿qué? Diego. Mire, yo estoy en dos partes al mismo tiempo. No le hemos dado la bienvenida a nuestros patrocinadores en este. Pero oye, yo tengo un saludo. Ay, puchico. Ok. Yo tengo un saludo muy especial. A ver si puedo mandarlo aquí una vez. Ayúdame, Carlita, es que no hay que se me. Bueno, tengo un saludo muy especial para mi amigo John Jairo. Él está allá en Colombia. ¿Sí? Él es, ¿en Colombia? Cantautor. Él es compositor y está reportando. Así que, don John Jairo, para usted, un gran saludo muy especial de todo el elenco que estamos hoy aquí reunidos en este programa tan especial. Que yo estoy en dos partes al mismo tiempo. Claro, sí, pulsaciones positivas. Un gran abrazo para usted, John Jairo. Gracias por estar con nosotros.
Sí. Ok, ahora sí vamos con nuestro para que no vean que estoy en vivo allá. Gracias a quién estamos. Bueno, el día de hoy estamos acá gracias a Autolavado Cial, 125 metros norte del Banco de Costa Rica en San Ramón. Su dueño con gusto le atenderá al 6047-5370. Nuevo horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y abierto los domingos. Excelente. Panadería La Trinidad frente a Urgencias. Panadería y Cafetería La Trinidad frente a Urgencias del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. Por supuesto, el Pollote en San Ramón, 100 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central. Servicio express al 2447-2625. Consultorio médico de la doctora Sofía González Artavia, frente a COPE Atenas. Citas al 8699-3516. O también al Facebook, Consultorio Médico Sofía González A, para que también saquen su cita por ese medio. La Ventanita del Sabor en calle Zamora, su servicio express al 7154-3312. Por supuesto, Madeline Bogantes, Manicure y Pedicure al 6196-6644. Y nuestro nuevo patrocinador, Fructus, Comida Práctica Express, quien hoy está obsequiando uno de los premios, ¿verdad? Al 8496-4071. Correcto. También yo tengo otro comercial muy especial. Ajá. Si usted quiere comprar bien barato, vaya a la pulpería de Luis Pineda. O si no hay ahí, vaya a Hernán Vázquez. Hernán Vázquez o a la de Felillo Zamora. A comprar un molejón. O Marco Lobo. No, vea, yo les tengo una anécdota. Dice Weiler que solo usted se cree el cuento de que no tenía 18 cuando entró. No, en serio. Me colé. Que usted era muy viejo, ya dice. No, bueno, sí, también después. Luis Gerardo Nájera Miranda dice: saludos, Alvarito, Luisito. Y demás compañeros. Recuerdan que al frente a, bueno, yo no sé, la gente que nos está viendo posiblemente sí se acuerda, algunos. Frente al Cine Chazul, acá donde estamos, estaba lo que llamaba el Dactari. El Dactari. Estaba para allá afuera con frescos y adentro se armaba el baile. Dos colores. Con una rocola. Dos colores, valía el sándwich. ¿Se acuerda el sándwich? ¿Cómo era? ¿Se acuerda cómo era el sándwich? Sí, la papaya. Sí, la papaya. El sándwich era. El sándwich, no me acuerdo. Era una galleta soa, o sea, entera. ¿Verdad? Con un pedazote de queso y otra galleta. Sí, ese era el sándwich. Para contarle a Luis Gerardo Nájera, nuestro gran amigo Nájera. El jugador. Un jugador de fútbol. Que de los mejores que le mandaron saludos. Tengo que verlo personalmente para hablar con él, para decirle. Le mandó saludos nuestro amigo Manitu. ¿Se acuerda de Manitu? Manitu. Con San Ramón. Sí. De Grecia. El viernes pasado tuvimos una presentación allá, un intercambio lindísimo, Álvaro. Miras qué lindo. De verdad. Intercambio cultural entre Costa Rica y Panamá. Ahí estuvimos nosotros y uno de los organizadores era Manitu. Así que me preguntó. Hablamos por Gerardo. Por Gerardo Nájera, por Telmo Blanco. Juan Diego Ulate. Juan Diego Ulate, Papusa, Falcón. Por Chango Ortiz. ¿Por qué no decimos la alineación de okay, San Ramón de ese equipo? Sí, del 72. Sí, Gerardo Granja era el portero. Ajá. La defensa era. Changuillo Ortiz. Chango Ortiz. Papusa. Falcón. Falcón. Papusa. Juan Diego Ulate. Y William Chaverri. En la media. En la media cancha. Gerardo Nájera. Y Jorge Santos. Se metió la gente de deportes hoy. Lo que estamos recordando. Gerardo Nájera. William Cruz. No, William Cruz jugaba adelante. William Cruz. Telmo Blanco. A Jorge Santos en la media. Jorge Santos con Gerardo Nájera. Sí, yo recuerdo que Álvaro Zamora jugaba por la banca izquierda. Así. No, que le estaba contando que frente al Chazul estaba el Dactari, ¿verdad? Exactamente. Pero uno llegaba y se tomaba un fresco afuera, digamos, porque ahí podía entrar cualquiera. Pero adentro solo mayores de edad. Sí. Pues sí, claro. Y yo con esa inquietud de saber cómo era adentro. Unas cortinas y uno veía para adentro y veía como lo que es ahora el neón. Exactamente. Cuando uno lograba entrar era lindísimo, porque era luz en neón. Y era todo pintado como una selva. Como, había, sí. Recuerdo que en uno de los baños había un tigre. Yo tanto así no me acuerdo. Claro que sí. Saludos también. Diego, perdón, espérate. Está contando el Dactari. No somos invitados. Uno entraba al baño, lógicamente, al orinal de los hombres. Sí. Y había un tigre así, grandísimo, tigre bengala. Y parecía que estaba viendo uno así rarísimo. Entonces uno todavía medio. Hasta se reprimía un poco uno. Pero no crea que eran luces de neón. Era de ese papel celofán. Sí. Con los fluorescentes. Exactamente. Y mira cómo se veía. Y uno se veía el azul. No, las luces de neón. Se veían rojas y azules. Sí, claro. No, pero para contar la anécdota mía, que no podía entrar uno. Yo con 17 años no podía entrar. Entonces un día le digo a Pai,
¿por qué no me deja entrar un tirito a ver, verdad? A ver qué era, porque yo no sabía. Y me dejó entrar, y cuando yo entré, imagínate, con 17 años, bien mudadito y todo. Mira como se me quedaban viendo todo. Claro, sí, claro, todo el mundo. Se imagina. ¿La cara que había? Ah, no, ya no me acuerdo. Ah, no, sí, no. Se lo voy a poner. Ya eso sí. Ya, yo sí me acuerdo que aquí 50 metros para abajo estaba Quintín. El Quintín. El Apolo 11. No, que alguien nos diga ahí. A ver, que alguien nos diga. Sí. ¿Qué había antes del Dactari? Exactamente. No me acuerdo ¿y yo. ¿Y para qué se utilizaba ese lugar antes de ser Dactari? Vamos a ver quién nos manda. Bueno, facilísimo. Nauri Morales nos saluda desde Heredia. Silvia Paola Rieta dice saludos desde San Carlos. Carolina Paniagua, nuestra compañera de la radio de Tips con Carolina los martes, también nos saluda, un gusto, Carolina. Lorena Ramírez, desde Limón. Lorena, qué gusto, muchísimas gracias. Maynor Monge, saludos y lo mejor a Carla. De Limón. Y lo mejor es su gente. Ok. De dicha. Controle los lo micrófonos. Mejor de Limón es su gente. No, recuérdeme, recuérdeme no invitarlos juntos. No, no nos vuelve a invitar. Me sacan de onda esta gente. Imagínense lo que es sacarme de onda a mí. Imagínense lo que logran. Alguien dijo que Carla apareció en el estrella donde quiere que estuviera. Gracias. Luis Durán, desde Limón también. Buen programa como siempre. Apareció Luis. No, yo no sé si quedaban unas hamburguesas pendientes, ¿verdad? Una sí, las de nosotros, porque al parecer como que pagó la deuda media. Sí, yo me comí a unas. Luis Durán, que nos es que ese día ustedes no pudieron ir. Pambón. Así que saludos a todas las personas que están en sintonía. Ya Carlita les está anotando para que estén participando de todas las promociones que tenemos. Hoy el Pollote está tirando la casa por la ventana con varias promociones, varios regalos que tiene. Le invitamos, si quiere comer rico, sabroso, buen pollo y una ensalada rusa así entre nosotros, que no sea bárbaro. Y un arroz con pollo de lujo, venga al Pollote en San Ramón. Carlita, recuérdenos los premios porque la gente está interesada. Claro que sí, tenemos un burrito. Gracias a Fructus, ajá. Un burrito también de parte del kiosco en Santiago. Tenemos, pues, por supuesto, el cupón de autolavado Cial. Tenemos un premio de 4 piezas de pollo, un premio de una promoción de 2 quesoburguesas, un premio de una promoción de 2 órganos, perdón, de 2 2 órganos. Que no son órganos humanos, aclaramos, para aquello que el ministro órganos de pollo. Dos órganos de pollo. Dos órganos de órganos, cuidado. Bueno, vamos a ver. No, ¿sí son órganos? No son. Sí, órganos de pollo. Sí, está bien. Sí. Órganos de ya. Pollo. La cara, cara. No, no. Pero, no, ya, respire, Carlita. No está mal. Novia, todo bien. Okay. No está mal, ¿verdad? Déjenme hablar. Sí. Y un combo uno. Todo gracias al Pollote aquí en San Ramón, 100 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central. Ya les dije que se me iba a hacer mosquero con tanta cosa. Ajá, porque tanta gente que llama. Bueno, y que. Sí, no, no. Sí, espera, no, o sea, Pavita Moncho, saludos, muchachos. Maynor Monge, saludos desde Grecia. Graciela Chacomora, el mejor pollo de San Ramón. El Pollote. Dice don William Solórzano. Ojo lo que dice don William Solórzano. A Carlita no la dejan hablar. Mejor que se la lleven con Carolina Paniagua los martes. Es que alguien puso ahí que están hablando de temas donde yo ni existía ni sí. Pensaba existir, bueno, ¿verdad? No. Y ahí, si yo ni existía, que soy su papá. Imagínate que yo ni había nacido. No han puesto ahí, ¿cómo se llamaba el salón? Alguien Bactari. Mencionó el Lisboa. Lisboa, correcto. El Lisboa. Igual el Ulate, güey, imagínense. Y es que Wiley ya son 68 años. Son 78 años, exactamente. Antes de ser el Dactari se llamaba Lisboa. Y era utilizado. Era como a la capital de. Exacto, sí. Álvaro, déjame hablar. Sí. Respeto. Se llamaba Lisboa y era utilizado para las fiestas de matrimonios de casi toda la gente de campo. Cuando se casaba una pareja de campo, regularmente era el lugar ahí donde se hacía la fiesta. En aquel entonces todas las parejas eran de campo. Sí, prácticamente. Sí. Prácticamente, se puede decir que sí. Después de ahí, ¿te acordás del allá arriba, el de la sabana, ¿cómo se llamaba? Alguien que diga que quieren que yo hable. El Viriteca. El Viriteca. El Viriteca. Mira, bailar el Viriteca, qué lindo. Bueno, el Viriteca no hace tanto. Que hable bien como si me tomaba. Bueno, ahora cuando les digo que se despidan, es en serio, despídanse. Para siempre. Magdalena Rodríguez le dice, tranquila Carlita, estamos en familia, no se preocupe. El Lisboa era un salón de baile, dice Weiler. Luis Andrés Rojas quiere premio. No tiene la culpa con eso.
del gol de aire, de no sé qué es. William, no me hable inglés. Gonzalo Carranza, saludos. Diego Rodríguez Arroyo, buenísimo, gracias. Don Gonzalo, don Gonzalo nos escribe desde San José, desde San José. Tenemos muchos, muchos saludos. Luis Andrés, que nos saluda desde Alajuela. Se oyen voces del más allá y sonrisas, sí, que se oyen, no sé por qué. Efecto Olga sonido, Cruz, ¿no? Olórzano. Hablen un rato. Ahora que no hablamos, les dieron ya, chicle. Si hablamos, nos callan. Si nos callamos, nos hablan. Estoy Graciela Chacón Mora. Chacón Mora. Ahora sí lo puedo. Ahora está como aquel yo. Graciela Chacón Mora, claro que sí, es buenísimo el pollote. Saludos a Álvaro Zamora de parte de Teresa Chacón. Teresa Chacón. Ajá. Ah, saludito para Teresa. Saludos. Y Luis Andrés nos dice: estoy muerto de risa desde Alajuela. Desde Alajuela. Sí. El Lisboas, ahí se quedaron. Ya se les acabó la. No, se les acabó la pila. ¿De cuánto les iba a decir la marca de la pila, pero no paga patrocinador. ¿De cuánto es hoy? ¿De 3 horas el programa? Pues si no, nosotros qué va. Apúrense porque aquí ya va. Alvarito, ¿usted alguna vez fue a sacar los Minas ahí donde está la corte ahorita? Claro, el barrio. ¿Cómo se llama ese Cantarrana barrio? Cantarrana le llamaban. Cantarrana. ¿Sí? El barrio nosotros, acá por el estadio, también le decíamos Cantarrana. Sí, claro. Ahí. Para el famoso Fifi, ¿se acuerdan del Fifi? Ah, sí. Bueno, yo me acuerdo. Ustedes no lo crean, pues yo soy mucho más joven que ustedes. No, sí, claro, yo era muy niño cuando el Fifi. Y nos llegaron a desalojar. ¿A dónde vivían ustedes? Yo vivía del hospital hacia el lado de la morgue, hacia abajo. Ah, sí. Que era la parte que más inundaba. Ahí se inundó. Ajá. Claro, pero yo tenía como 4 años. Eso es hereditario entonces, porque con el huracán Mitch, yo siendo pequeña, nos llegaron a desalojar. También. Ahora que están los animales de familia. A un costado del supermercado Molina. A ese costado ahí, como que se vino el que era el estero. Sí, claro, el estero. Se había salido el estero y nos llamó mi abuela: salgan de ahí porque. Y en serio se inundó. Sí, Ahí en Dimar, donde es Dimar. Bueno, ahí, era Dimar limitada. Ajá, bueno, a ver, otra cosa. A la par de Dimar. No es patrocinador Dimar. De no, Dimar ya no está. Sí, cuidado ahí, cuidado. A la par de Dimar, sí. ¿Se acuerda usted que había a la par de Dimar? A la par de Dimar, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la esquina? Hacia la. No, ¿cómo le digo? Había como un corral ahí, ¿no? Exactamente, un corral. Ahí, los días de feria, que eran los que eran, los días de plaza. Pucha. Que eran los. Qué joven estoy, yo no me acuerdo. Pero cuando eso no estaba Dimar. Sí, estaba Dimar. Sí, sí, estaba Dimar. ¿En serio? Sí. Pero había un lote vacío ahí, como un tipo de potrerito. Como que echaban terneros o... Ahí echaban terneros, chanchos, gallinas, vacas, todo. Y ahí se vendía. Entonces la gente venía... Como una subasta era. No exactamente subasta, pero la gente venía... Como una venta ahí. Sí, una venta. La gente venía de los barrios con un ternerito, por ejemplo, tenían ahí. Y ahí lo ofrecían vender. Ahí llegaba la gente a comprarlo. Y en la plazoleta, al frente del mercado, ¿verdad? Uh-huh. Para ser exacto, al frente de la parada de buses de los distritos... Ahí era la plaza, ¿verdad? Entonces ahí llegaba la gente a vender dulce. Me parece ver al final Talo Arias, Alico Arias, pues, vendiendo dulce ahí. Me acuerdo, ¿verdad? Yo. La gente llegaba con carretadas. Con carretas. De leña, a vender leña. A vender frijol, a vender maíz, a vender todo. Papas, eso. De todo. Y de ahí nace lo la que feria. Es la feria, la feria del agricultor. Ah. Diego, qué interesante. Un pase, qué dicha. Dice, solo voy a hacer. Y eso que usted es el jefe del programa. Dice, ¿no? Sí, y eso que yo soy el director de aquí. Yo soy el invitado. Dice William Solórzano: a Diego lo callaron ayer a pura parrilla. Ayer en tips. Hoy no sé, hoy me calla. Por lo menos apoyo, deberían callarme hoy. Saludo a la gente de Medición que está conectadísima con nosotros. Minor Monge dice que se declara fans de Carol. No sabemos quién es Carol. De Carla, debe ser yo. Carla. Carla, Carla, Carla. Ajá. Admiradores. Rebeca Ruiz. Rebeca nos escribe desde El Salvador. Que el grupo de MEPE va para El Salvador la primera semana. Luisito nos va a acompañar. Mi prima. Yo así, ajá. Mi prima una vez para sí. Vamos para El Salvador. Salvador. Sí, vamos en la primera semana de agosto. Pero no El Salvador, ¿sí? De Piedad del Sur, Salvador, no, de país. País. También quiero. Diego, perdone que la través de la yegua de nuevo. Allá por allá ya tengo un par de contratos para ya hacer. Me acostumbré, unas, ya. Para hacer un par de presentaciones por allá. En El Salvador hacen retailas, ¿no? Sí, hacen un tipo de bombas también. Como bombas. Y vieras que el folclore salvadoreño es muy similar al nuestro. Por ejemplo, ya tiene lo que es el torito guaco, digamos. Ajá, que ajá. Es
pues prácticamente la misma pieza del torito en Costa Rica, ya, adaptada allá, ¿entendés? Y ahí lo que son famosas son las pupusas, ¿verdad? Las pupusas, riquísimas, sí. Claro que sí. Hay una pupusa que se llama la pupusa loca, ajá, que es prácticamente de ese tamaño, tipo comal, tiene de todo. De todo literalmente. Vamos a ver si podemos comernos una. Hay alguien, un saludito de la Dayana que dice: hola, saludos. Ustedes están muy viejos, porque yo no me acuerdo de nada de lo que están hablando. Dayana. Actualicemos el cassette, pues. La Dayana dice: ustedes están muy viejos, porque yo no me acuerdo de nada de eso. Dice aquí, un saludo internacional. Michael Herrera dice: saludos desde Nueva York, Alvarito. Ah, Michael. Ajá. Ah, qué bueno. Desde ¿cómo Nueva se dice York? Michael en inglés. Saludos. No sé, Michael en inglés. Michael. Mitchell. Ah, carajo. Qué buena que digo, estábamos. Nueva York. Nueva York. Dayana. Yo me acuerdo cuando yo me sentaba. Yo me acuerdo cuando yo me sentaba con Dayana en el muro de la iglesia. ¿Se acuerda? Ah, en el pretil. En el pretil de la iglesia. Ella lo llevaba. Ella los cuidaba a ustedes. Dice un Billy Sorosa que todos parecemos el club de paz, todos de blanco. Mira, sí. Pues sin querer queriendo. Yo, por cierto, vengo con mi camisa que fue donada por el Pollote. Muy bonita, el Pollote a un lado. Patrocinada, donada. Pobrecito, sí, no tenía camisa. Donada, como. Mi nombre a un lado y el Pollote al otro. Y el Pollazo en medio. Marito, Pollazo, ¿cuál es? Yo soy el Pollazo. ¿Cuáles pozas de ríos? ¿Se acuerda usted? Las pozas. La poza del Río Grande. La poza del Tronco. La poza del Tronco, la poza está del Tilón. No, aquí usted está muy viejo, de verdad. La del Barranca. No, eso está ahí todavía. Sí, todas esas. Río Barranca. Sí, todas esas pozas existen. Sí, claro, en Santiago, la famosísima. El Salto aquí. El salto aquí. Bueno, comenten del 80 para acá para poder opinar. Sí. Del 90 para acá. Del 90 para acá yo puedo opinar, pero yo creo que del 80 ya papi entra ahí en la ¿usted alguna vez fue a visitar o a ver portales? Claro, no, todavía se hace eso. Ir a visitar portales. Lo que pasa es que antes había como más, creo yo, más fe, me parece a mí. Porque sí, los papás, devoción. Las familias, más devoción, exacto. Las familias salían con los chiquitos, vamos a ver portales, vamos a ver ventanas, ¿se acuerdan? A ver ventanas. Eso era lindísimo. Cuando los papás le decían a uno, vamos a ver ventanas. Entonces era una salida familiar, sin celular, sin internet, sin nada de eso. Entonces era lindísimo. No, a ver portales. Y los pastores cuando iban. A las posadas. La poza del caracol. La poza del caracol. Me están diciendo aquí. La poza del caracol. ¿Qué era eso? La poza del caracol. Ahí está todavía. Dice sí, la Dayana, no mientan, pero qué lindo. Un abrazo para ustedes. Qué lindo era eso. De todas formas, uno le encantaba el 25 de diciembre. Ir a ver portales. Llegaba uno con fit, el bizcocho, pan casero. En cada casa había agua dulce. Agua dulce, claro. Yo creo que ahora hasta el beso del niño se ha menguado. Se ha caído. Sí. Pero está tomando un renacimiento. Y es que con eso el IVA me imagino que es más difícil. Todavía más difícil. O sea, como yo digo por ahí. O sea, nada que ver. Alguien puso aquí, se equivocaron. Era el domingo la marcha de blanco. Qué barra. Es que llegamos tarde. Algo negro. Ya defendiéndose, yo ando negro. Ya se dieron vuelta y todo el abrigo para no verse tan de blanco. Así va, y para complacer, ¿verdad? Nuestros queridos televidentes, estamos de negro y blanco. Hágase una retahíla chiquitica aquí, de los hombres de blanco. El verso que yo les digo me parece a mí muy franco. Parecemos palomitas todos vestidos de blanco. Bueno, yo sería como un chompipón. Este programa tan lindo que me llena de emoción. Habemos muchas palomas y también un chompipón. Bueno, para hacerlo de acuerdo al procesador donde estamos hoy, sería un pollote. Bueno, yo quiero recordarles también a nuestros patrocinadores, porque sin ellos sería imposible que estuviéramos nosotros acá. Por supuesto, Autolavado. O sea, responsabilicémonos a ellos. Sí, es culpa de ellos, de hecho. Autolavado Cial, 125 metros norte del Banco de Costa Rica en San Ramón. Su dueño con gusto le atenderá al 60-47-53-70. Nuevo horario, de 7 de la mañana a 8 de la noche y abierto los domingos. Panadería y Cafetería La Trinidad, frente a urgencias del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. Por supuesto, el mejor cafecito, ahí se lo pueden tomar. El Pollote en San Ramón, 100 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central de San Ramón. Servicio express al 2447-2625.
Consultorio médico de la doctora Sofía González Artavia, frente a COPE Atenas. Citas al 86993516 o por medio de su Facebook, Consultorio Médico Sofía González A. La Ventanita del Sabor, por supuesto, en calle Zamora, con su servicio express al 71543312. Y nuestro nuevo patrocinador, Fructus, comida práctica express al 84964071. Les voy a plantear una idea a ustedes y a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que puede participar. Y es cierto lo que dice la muchacha, tal vez estamos hablando cosas que tal vez mucha gente no se acuerda. Pero podemos hacer una referencia, digamos, de las cosas antiguas que se mantienen. Por ejemplo, la entrada de los santos, que la gente joven diga, bueno, ¿qué le parece la entrada de los santos? Que todavía están, que todavía se mantienen. Ustedes dos. Nosotros dos. digamos... Sí, digamos, los desfiles del 15 de septiembre, que han sido toda la vida. Sí, sí. Por ejemplo, aquí me dice, Sonia Villa, me encanta ir a ver Ventanas y los Portales. Eran preciosos. Eso todavía. Era una experiencia muy linda. Todavía, ¿sí? Todavía. Sonia es más para acá. Por eso. Por ejemplo, la fiesta del acetato, por ejemplo, que es algo que nació hace 20 años y se mantiene. Ajá. ¿Será? Exactamente. Entonces, hay generaciones. Después del Rosario. El Acuesapo. Sí, claro, no puede. Hay generaciones que mantienen y han visto la entrada de los santos desde que nacieron. Por ejemplo, claro, lindísimo. Nosotros, por ejemplo, íbamos a bailar tardes juveniles al club. Exacto. Yo ponía música ahí. De 2 a 6 de la tarde. Ajá. Recuerdo que a veces, cuando no estaba Alvarito, entonces nos íbamos para Central. En Palmares. En Palmares. Sí, entonces de ahí nos veníamos, nos echábamos una. Nos echábamos una. Correcto. Nos echábamos una bailadita ahí en la Central hasta las 6 y nos salíamos aplausos al club. A las 8 ya comenzó el club. Sí, de hecho, hubo una época en la que en el Club Parrita proyectaban películas los miércoles en la tarde. Habían actividades culturales, sí. Ajá. También, claro. Entonces, nosotros, bueno, yo estoy hablando de hace 15 años, ¿verdad? No hace tanto. Hacíamos un grupo de chiquillos y nos íbamos ahí para el Club Parrita a ver películas. Daban toda la saga del Señor de los Anillos. Exacto. Y ahí pasábamos buen rato. Sí, sí, sí. Aquí entonces, la gente joven puede opinar. Ajá. Bueno, la gente nos está diciendo en redes. Hola, Carla. Ahora sí le va lo de la paloma blanca. Un mensaje para ustedes. Johnny Iliazari Muñoz Mora. Ajá. Dice un saludo de Johnny Muñoz a Alvarito y a Don Luis, muy buenos como siempre. Maribel Méndez, buenas noches, me encanta ese programa, los cuatro hacen un excelente equipo. Oye, saludos desde Los Chiles. Desde Los Chiles nos saluda Maribel Méndez. Los Chiles. Iris María Rojas, qué lindo programa, no sabía que lo transmitían todos los miércoles a las 7:30, Iris, estamos en Pulsaciones Positivas. La idea del programa es que usted disfrute, que usted se ría un rato con nuestras ocurrencias. A veces se nos ocurren cosas. No hay tema. No hay tema. Usted participa y puede ganar un premio a los que regalamos. Las melcochas de María, nos dice Carmen. Claro, qué lindo. Saludos. Muy importante, disculpa, recordarle a la gente que quiere participar en los premios que compartan la transmisión. Es muy importante que la compartan en sus muros también. Y le den me gustan, así comenten. Es. Isabel Matamoros. ¿Sabe quién es Isabel Matamoros? Hablando de tradiciones. Isabel Matamoros es la esposa de el mejor marimbero de San Ramón. O de, no sé qué cuántos lugares. Ajá. A ver, es que de Diego, es que de Luisito, de Luis Varela. De Luis Varela. Luis Varela. Qué bueno. Ajá, un excelente profesional, un maestro. Y ha, ¿cómo se llama? Ha hecho muchos, ¿verdad? Exactamente. Ha hecho muchos talentos a través de las generaciones. Por ejemplo, en la universidad en este momento, el grupo de la universidad de marimbas viene en un proceso con Luis desde pequeñitos. Sí, Patriarca San José. Patriarca y más atrás. Álvaro, había otra cosa lindísima, bueno, lindísima no, una tradición no lindísima, pero que sí se mantuvo por muchísimo tiempo, en buena hora que desapareció. Ajá. Lo que eran las famosas pescosadas libres el 30 de San Ramón. Ah, no, yo no me acuerdo. Sí, porque dice que no fui yo. Yo no me acuerdo. ¿Quién sabe qué fumó Luis ese día? No, eso pescosadas, se llama. Claro. Oye, claro, se llenó el pollote. Los golpes libres. Eso, o sea, una arreglada cuentas ese día. Exactamente. Toda la gente que tenía clavo entre ellos se venían. El 30. Se venía ese día para San Ramón. Y eso era acá, 50 metros, peleas. Y la policía les abría lo que llamaban ellos clancha abierta. Ah, viene campo. Exactamente. Entonces, ahí pero no habían armas ahí ni nada. Era como una película de la
expiación, ¿cómo es? Ay, yo no sé, carajo. Parecía el lejano oeste. Sí, sí, entonces ahí se arreglaban los asuntos. Posiblemente no se arreglaban, ¿verdad? Oiga, hay una bomba aquí. Dígame, voy a ver cómo me sale. Dele a ver. Hágale a ver. Para que se la conteste, Luis. Bomba. Los lunes hay deportes. Jueves hablemos de salud. Viernes hagan Agustín Radio y a veces destacas tú. Hoy miércoles en Radio Occidente, pulsaciones positivas. Pero los martes te traemos tips para todos los días. ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora Carolina de Trinidad. ¡Qué bueno! Hoy estamos en verano. Hoy no está cayendo el agua. Me está dando miedo ya con esa mujer Paniagua. Me está dando competencia. Ya, claro que sí, me está dando competencia. ¿Hay mujeres retaileras, Luis? Sí, claro que sí. ¿Sí existen? Sí, claro, hay bastantes. Por ejemplo, en Cañas. ¿Se la juegan? Sí, muy buenas. En Cañas tenemos a lo mejor el nombre. Por ejemplo, en Puriscal tenemos a Janet Cascante, Rafaela. Creo que es la mejor de Costa Rica, con respeto a mis otras compañeras y amigas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hay en Costa Rica? Vamos a ver, puede ser que haya para ver. Pues ¿cuántos seremos? Ya lo estoy entrevistando. ¿Cuántos seremos? Sí, sí. Vamos a ver, en Cartago hay una, en Venecia, San Carlos hay en. Lo he hecho, señores. San Carlos hay otra. Puriscal hay dos. ¿Les va a gustar? Puede ser tal vez unas 8 más o menos. Ah, qué bueno. Hay una pregunta aquí, dice, me gustaría saber si alguno de esos carajillos llegó algún día a bailar al Rendibar o Tarire en Grecia. Claro que sí, por supuesto. Qué bueno eso, Sarchín, qué también. Bueno eso, hola, soy yo. Qué bueno que nos estudia gente de otras zonas, claro, que recuerden sí. Lo que en otras zonas, porque Grecia era famoso. Grecia. El lago. Esa muchacha que nos habló de Grecia, pero no, tenía. Ese muchacho que nos habló de Grecia. El Rendezvous, que me diga a ver qué es Rendezvous. Correcto. Vamos a ver si manda el Rendezvous. Ok. Se lo dejo ahí de tarea. Dice, Sarchi, había una discoteca. Jenny Jiménez, saludos, me entretienen mucho. Y Luis Durán dice, listo, ya compartí. ¿A qué hora puedo pasar por el premio? Me interesa el cupón de la Bacar. También una porción de pollo. Como dicen por ahí, no quería pollo. No quería pollo. No, en Naranjo había una discoteca que se llamaba Gatbis. También, sí, claro. La Gatbis, Naranjo. Sarchín estaba en Sarchín. En Heredia, dos famosísimas. En Heredia, Miraflores, claro. Miraflores, Ticalinda. Claro que sí, el herediano. Y en San José, ni hablar. La galera. Los Higuerones. El herediano que era ya. Era fuerte, fuerte. Perdón. Cuando yo les haga así, ya para que aprendan. No tengo miedo, Luisito, con esta mujer Paniagua. El mejor retajilero queda quede invitado a este programa. Mejor retailero. Se la repito ahora bien, dice. No tengo miedo, Luisito, con esta mujer Paniagua, el mejor retailero queda invitado al programa. Carolina, le digo así, que usted me pegó un gran susto. A su programa, preciosa, yo llego con mucho gusto. Eso. Yo no sabía que Carolina tenía esa. Ah, claro. Bueno, además de una gran cantante, una de las mejores. Él va con mucho gusto al programa La Carajilla. Y yo con mucho gusto, pero si hay parrilla. No es. Yo. Mejor no le respondo nada. Con respeto, yo le digo, ¿qué copla más a huevo? Dice PJ Carvajal. Por ejemplo, aquí en Palmares, el que no se tomó una foto con mi abuelo no fue palmareño, con el famoso Chupulún, Miguel Carvajal. Chupulún, el fotógrafo. Claro. Y, o al cine. Vaya, pero. Al cine Rex. ¿O no se lo toma? Carvajal, aquí el moncheño que no fue a la gasoda, que estaba al frente de la escuela Jorge Washington. A la merienda. A Doña Oliva. Sí. No es Ramón. A la merienda. El que no fue a pelear con Doña Oliva a la zona de la merienda. Oiga, no, pero ese apodo Chupulún, yo imagino que no le decían Chupulún hasta que se balanceaba, ¿no? Todo. Chupulún era famosísimo fotógrafo en Palmares. Claro. Claro, tenía fotos de todo el mundo. La soda de Adulfo ahí, la leche agria. La leche agria. Después los tacos de ay, se me fue el nombre. Huyo. Los tacos de Huyo. De Huyo. Claro, buenísimo. Pellizquese, decía uno. Pellizquese. Esto no hace tanto. O sea, la gente que tiene 30 años tiene que acordarse de eso. Sí, sí, yo me acuerdo. Por eso, nosotros que tenemos 25, 30. ¿Pero de qué? Digo yo, acordarse de todo eso. Sí, yo no. La soda de adulto está ahí todavía. Es que a ella no la dejaban salir. Ah, o sea, a mí me dejaron salir como el papá suyo no la dejaba salir. ¿No? Vamos a ver, bueno, sí, estamos en confianza. Este carajo de Grecia no me ha dicho, todavía no me ha hablado del Rendezvous. Ahí tiene, ahorita sale. Se llama lo del de Rendezvous. Rendezvous. La famoso, ¿ah? Grecia ha sido muy famoso. Sí. San Carlos también. San Carlos, la famosa discoteca de San Carlos. Del túnel del tiempo. Túnel del tiempo.
Exactamente. Y las discomóviles de antes. Las discomóviles de antes. Discomóvil 2001. 2001, la de Palmares es buenísima. Distancia. Te mandan una recomendación, Luisito. Dice don Luis, le dice don William Solórzano. Don Luis, póngase de dieta ese día. Póngase de dieta. Sí, el día que va a donde a los tips con Carolina, porque ayer estuvimos en el programa. Y nos sirvió un parrillo. Entonces dice, póngase dieta ese día para ganarle a don Diego, porque él lleva hasta bolsa para llevar. Muchísimas gracias, don William, yo también lo quiero mucho. Ahora, ¿qué dice eso? Ramírez nos felicita, excelente programa, pulsaciones positivas. ¿Qué? Lorena Ramírez. Lorena Orozco. Ramírez. Es que hay dos Lorena Ramírez, entonces aquí tuve que hacer la... Ajá, hay la una Lorena Ramírez, que es Lorena Ramírez Obregón, que es la que nos escribe desde Limón. Desde Limón, salió en verde. Bueno, yo le puse Guápiles, le puse Guápiles. Que le gusta comer pambón. Sí. Después del Rendenbú. Ajá, un sí. Buen pira. Sí, claro, un buen pira. Pira es una taquería famosísima. Ajá, tiene como iglesia. También iglesia, buenísima. Sí, que son, hacen unos tacos. Así, yo no, me acuerdo de los batidos de Piri. Sí, también de Piri. Sí, que también hay tantas cosas. Yo me quedaba lleno, uno quedaba lleno con ese batido, una bolsa así. De pay, de pay. De pay, de pay. ¿Qué era lo que vendía Piri? Piri empanadas. Empanadas. ¿Todavía? Alvarito, y los conjuntos de Costa Rica, los Los Hickson, la pandilla. Manantial. Papel y lápiz. Blanco y negro. Blanco y negro. ¿Qué más? Uranio. Wilder tocó con algunos de esos conjuntos. Sí, claro que sí. Papel y lápiz. Porque, sí. Por ejemplo, yo supe que Wilder estuvo tocando en no sé qué parte y nunca le abrieron. Y el hermano Giovanni. Giovanni. Ahí me estaba hablando. Yacaré. ¿Se acuerdan de un concurso que ganó Wilder con una canción, sí, el pasajero, algo así? Sí, allá era un programa que se llamaba Sábados Millonarios, algo así. Ajá. Se ganó un televisor. Sí, se ganó un televisor Wilder. Dice Wilder, Álvaro y Cuchumba tenían África 2000. África y luego se separaron y Cuchumba formó Mediterráneo. Correcto, ahora tenía una discomóvil. No, yo trabajaba. Yo empecé con una discomóvil que se llamaba África. De los Alfaro. De los Alfaro. De los Alfaro. Sí. Ya, no, ya existía Mediterráneo. Ya Miguel tenía Mediterráneo. Vamos a hablar también de Cuchumba, nuestro gran. Fuga discomóvil, sí. Dicen por ahí. Fuga discomóvil. Y Cuchumba. Recordadísimo, o sea, que Dios goce el señor, ¿verdad? El papá, sí, el papá, Rafael. Sí, don Rafael. Famosísimo sobador. Sí, cantinero. Y, sí. Cuando uno llegaba pega, yo recuerdo que mi mamá decía, hay que llevarlo de Cuchumba. Claro, de Cuchumba. Claro que sí. La última vez que me sobó Cuchumba, yo andaba hasta por debajo de la mesa y el hombre atrás mío, mira, sí, el dolor. Claro. Y después le metí un trago de Breyla. Mira aquí, la soda de Chus, los copos Chus. De Jeremías, las canciones y dichos de Cuca. Cuca. La Cuca, sí, claro. Y aquí a ver si les trae recuerdos esto. ¿Las lunadas con discomóvil, fuga o fresa? Fresa. O Mediterráneo. Ajá. ¿Usted estuvo con Mediterráneo? Yo no. Muy poco. A mí me parece como que usted estuvo con alguna discomóvil. No. Sí. Yo estuve con África primero. África discomóvil. O sea, la cara lo que lo delata. Sí, con África sí. Y después pasé al Club de Amigos. Aparito, después los grupos de San Ramón. Nunca estuve en discomóviles realmente. Muy poco. Aparito, perdona. Los conjuntos de San Ramón, Sonido 6. Sonido 6. Acciones, Alas. Los Stroller. Los hermanos Castro. Hermanos Castro, o sea, era lindísimo, porque Tista Cuadra. Uno iba a los Macumbios. Los Macumbios. Iba uno a algún turno en algún barrio y ahí se encontraba algún grupo de esos bailes. Tista Cuadra, qué lindo, ¿ah? No, sí, yo pasé, digamos, de África, estuve en otra discomóvil pequeña y de ahí brinqué al Club de Amigos y después al Club Parrita. Ese fue mi. Y Radio Sideral. Dice, con esas imágenes de fondo. Los cuatro se me parecen muslos de pollo. yo lo voy a decir. ¿A quién dijo? Depende de quién sea. Ah, yo me dejo comer. Hay alguien que la tiene que nosotros. Laura Ayana. Laura Ayana, ok. Laura Ayana, yo le voy a responder con este refrán tantico. Usted comparándonos así, seguro es que nos ven muy ricos. Se puede ay. ¿De qué buen muslo, vea? Sí, sí. Qué pechugón. Qué pechuga. Pablo Varela dice, saludos de parte de Pablo y Luis Varela. Ahí están los Varelitas. Gracias por sus palabras a mi padre, claro. Ay, hay que darle reconocimiento. Al César lo que es del César. Sí. Luis Varela. Bueno, ahora que habla los Varela, también. Bueno, los Varela es una trayectoria de músicos. ¿Verdad? Sí, nos vamos a recordar a la familia Varela.
ahí hay que hablar también de los trapiches en San Ramón. Ah, sí. Trapiches, por ejemplo, el trapiche de los Varela. La Paz. La Paz, la Paz, varios trapiches. En Santiago había el trapiche de Lico Arias, el trapiche de Pedro Salas, allá adentro el trapiche donde Celio Quesada. ¿Veis? Un montón de... Hay alguien inspirado aquí en redes. Diga, a ver. Voy camino a San José escuchando este buen programa. Saludos a Carlita Campeona y al Marito y su Pamplona. Carolina. 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 Ah, claro que sí. Ya, ahí te le cambia el nombre del programa. Carolina, Retajilas, no, con Carolina Paniagua. Pamplona. Carolina, así le digo. No se me vaya a enojar, pero vaya muy feliz porque seguro va a cantar. Dice Michael Herrera: tengo hambre de pollo y sed de coca, como decía Benilda. Benilda. Qué bueno. Hambre de pollo. Lambrón de pollo. Usted no sabe. Mariel Angulo, de acuerdo, Mariel Angulo. Benilda, qué cosa más linda. Centro de amigos de Argentina y de Grecia. Ah, exactamente, ah, centro de Argentina. La Argentina. Dice que alguno de los chiquillos logró ir ahí. Sí. Yo fui por ahí. Sí. No, no, sí, sí, sí. Sí, claro. Mira, Benny León nos saluda. Nayeli Solorza dice: tarde, pero aquí estoy. Nayeli, sí, bastante tarde llegó, pero bueno, la vamos a anotar para dicen que participe. Dicen por aquí que el cine de Rosa y Lela, también la taquería de Juan. Taquería, ajá, Juan, ahí está la taquería de Juan todavía. Carlos María Hidalgo. Ayer me tomé una leche palmareño. Carlos María Hidalgo, cantautor palmareño. Carlos María Hidalgo, me suena ese nombre. Ajá, sí, no me recuerdo. Chumanillo. Obvio. Chumanillo. Gallo viejo con el ala mata, nada, uno muy perdida. Sí. Doña Minda, abuela de Oscar Loco. Doña Minda. Está bien. Ahí está, sí, sí. Bueno, Carlita, ahora que estos dos necesitan oxígeno, recuerden los gracias a quien estamos aquí. Voy, porque si no apunto, se queda alguien sin premio. No, Dios libre. Eso bueno, sí, no. Los patrocinadores, claro, de este programa y por gracias a quienes estamos aquí: Autolavado Cial, 125 metros norte del Banco de Costa Rica, en San Ramón de Alajuela. Su dueño con gusto le atenderá al 6047-5370. Nuevo horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y abierto los domingos. Panadería y Cafetería La Trinidad, frente a urgencias del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. El mejor café de San Ramón lo pueden tomar ahí. También, por supuesto, el Pollote en San Ramón, 100 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central. Servicio express al 2447-2625. El consultorio de la el consultorio médico de la doctora Sofía González Altavia, frente a Cope Atenas. Citas al 86993516 o al Face Consultorio Médico Sofía González A. Por supuesto, la Ventanita del Sabor en calle Zamora, al Express 7154-3312. Y nuestro nuevo patrocinador, Fructus, Comida Práctica Express, al 8496-4071. Y hoy estamos llenos de premios. Sí. Bueno, ahora cuando los repartamos los decimos. Bomba. Hoy no voy a cantar, pero ya con esta me despido. No quiero quedar mal. Recuerden que en este país nos quedamos sin señal. Y no voy a decir quién. ¿Cuál Carolina Paniagua fue la que lo dijo? En Palmares, dice un William, habían 4 cines. Buenas noches, claro. Buenas noches, Carolina, que Dios la acompañe y Dios la bendiga. El mejor chinchiví es de San Ramón, en la pura esquina. Qué rico. Ahí está, sí, los Arroyos. Arroyo. Claro. No podemos decir el apodo. No podemos decir el apodo. No. Los bailes en las tinadas. Las tinadas. Claro que sí. Marisol Jiménez, buenas noches. Chile Rodríguez, gracias por hacer Noches de los Miércoles mejor consulta antiestrés. Qué bueno, Chile, que le guste tu programa. Qué bueno. Como siempre lo decimos, pulsaciones positivas, al igual que todos los programas de Radio Occidente, están hechos para ustedes. Pero pulsaciones positivas, la idea es esa: que usted pase un rato agradable, se divierta y se desestrese un poquito sin necesidad de pagar consulta. Yo cuando vengo. La consulta solo va con la doctora González. Yo cuando vengo aquí salgo con las baterías cargadas. Ignacio Zamora dice 100%. Mira, no me volvió a invitar, pero no importa. Ignacio nos dice 100% moncheños alimentando al pueblo con Fructus. Esta gente de Fructus, bueno, Luisito y yo que comimos de Fructus, viene aquí. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Ellos son un servicio express. Ah, es express. Ajá. Pero todo lo siembran ellos. Buenísimo. O sea, las hortalizas, todo lo que ellos utilizan es producido por ellos. Es muy, muy admirable. Creo que vamos a estar por allá un miércoles de estos. Emilio Vargas, muy buen programa. Pues excelente. Roy Torres, saludos desde Palmitos de Naranjo. Palmitos. Escribiendo. Ah, qué bueno. Y es que Naranjo tiene gran cantidad de lugares y barrios. Ahí eran famosos los bailes también en el Salón Comunal.
Palmitos. ¿Cómo se llama el balneario ahí de Palmitos? La cooperativa, algo así. Sí. No, se llamaba... no le llegó. Bueno, que nos digas ahí, muchachos. Balneario de Palmitos. Ok. A ver si recuerda. ¿Hay alguien que no quiero dejar sin saludar? Porque me dijo, yo siempre veo el programa. Dice, no me conecto, ahí no escribo, pero siempre lo veo. Víctor Cordero. Famoso. Víctor Cordero. Chompíjaro. Claro que sí. El famoso Chompíjaro. En la tarde me escribió. Qué buenos apodos. No se olvide de mí. Claro, qué bonito hablar de los apodos de San Juan. Yo lo voy a saludar como saludan con Víctor. No le voy a decir Chompíjaro, por respeto. Solamente le digo Víctor Cordero. Eso. No le voy a decir y le digo. Ah, mira, no me di cuenta. Perdón, no me di cuenta. Los chompíjaros, los tacacos. Madeline dice, yo quiero pollo para irlo a recoger de una. Vamos a ver cómo le va a Madeline. Ahora sí, Carlita, porque yo estoy viendo el reloj. Yo sé que nos quedan 5 minutos. Ya, yo no sé, me dijo que 5 horas. Okay. Le dije yo a Rodolfo Carranza, mire, que dice que 5 horas. Ya. ¿Por qué no llamamos a Mile? Le dijimos que nos regale hoy unos 10 minutos. Sí, nada más de mandarle un mensaje a Milagro, a ver si nos da una hora extra. 10 minutos. Vamos a empezar a hacer el sorteo. Hoy vamos a usar la tecnología, ¿sí? Ok, para, no sé si hay nuestro director de cámaras. Es que vamos a usar tecnología de punta. Sí. Exacto. A la punta, qué bien. Sí, qué bueno. Para que ahorita enfoque acá, Rojo. Ajá, vamos. Tenemos a ver. 310 participantes. Ok. ¿En menos de una hora? Sí. No, en una hora. Sí. Menos. Ok, bueno, sí. Entonces, ya cada uno tiene asignado su número. Okay. La computadora nos va a decir el número y vamos a decir el nombre del ganador. Entonces, si quiere, Carlita, para páseme el cuaderno. Ahora sí, para que no nos hagamos bolas. No hagamos tarugos, Dios. No sea bárbaro. Uy. Yes, yo entiendo mi letra, le entiendo la letra a cualquier persona. Ok, aquí tenemos, vamos a ver cómo nos va con los premios. Entonces, ella en la computadora nos dice qué premio y qué persona, ¿sí es verdad? Nos dice el número, ahí están las personas apuntadas. ¿Y el premio? Ay, el premio también. Ok, nos dice el premio. Okay. Así lo hacíamos nosotros en el kinder, siempre con la computadora sacamos todo. Aquí. Una pregunta, cuando ya en serio, ¿usted fue el kinder? No, yo fui al kinder. ¿Usted fue el kinder? Sí, claro. ¿A qué? A dejar los nietos, güey. Claro, no, a dejar los nietos, bueno, bendito, el kinder. No, yo no fui al kinder. No, jamás, yo kinder tampoco. ¿Por qué fue el kinder usted? No, no me acuerdo. Que iba a ir al kinder. Si quieres les cuento, ya voy a terminar. Yo iba a la escuela. A la escuela de primer grado iba sin calzoncillo, pero ya en segundo día con calzoncillo. Lo hacían calzoncillo de manta teñida. Una manta. De sacos de harina. Y después de 3 días estaba más teñido todavía. Sacos de harina. Uno así, pero nos bañábamos todos los sábados. Nada más, sinceramente. Sí. Ok, vamos con la rifita para que nos alcance el tiempo. Aquí nada más estoy verificando los premios. Pásenme el lapicero, porque aquí somos tan... Vamos a pedirle al Red Occidente que nos traiga una caja de lapiceros. Pásenlo ahí. Hay que llamar a Mila para... Sí, hay que llamar a Mila. ¿Dónde está la Mila hoy? ¡Mila! Ok. Voy nada más para cerciorar los últimos premios que entraron por aquellos. Ajá, porque son varios premios. Exacto, son 4 piezas de pollo para un ganador. Ajá, correcto. Una promo de 2 quesoburguesas. Ajá. Dice una promo de 2 órdenes de arroz. Y un combo 1. En los últimos, me corrigen ahí. En los últimos 5 minutos todo el mundo, yo quiero. Ok, entonces, quiere. Para repasar, dice un burrito de frutos, un burrito del kiosco, autolavado cian, 4 piezas de pollo, una promo de 2 quesoburguesas, una promo de 2 arroz con pollo y un combo 1. Exactamente. Okay. Oye, hoy sí vamos a regalar cosas. Ojalá me gane algo yo. Ahí para que nuestro director de cámara lo enfoque, para que vean que no hay mano negra. Pues eso me trae el cuaderno para acá. Bueno. Diego, hoy no cantaban las muchachas aquí. Yo me arrimo un poquito, Ro. Ok. Sí, me arrimo. Ahí se ve, ok. Perfecto. Diego, hoy no cantaba la chiquilla aquí. No le alcanzó el tiempo, Wendy. No le quedó tiempo, Wendy, para cantar. Ok, démosle, Carlita, a ver, porque el tiempo nos gana. Ok. Ahora sí. Le damos nombre, vamos a ver.
Si no lo decís, pedimos a la... A la... ¿Qué número dice? Dice número 169, un burrito de fructus. 169, Olga Cruz. Olga Cruz. Olga Cruz, el premio de fructus. Ok, vamos. Perfecto, ahí ya la anoté. Vamos a ver, todos están participando porque aquí anotamos a todos. Ok, ciento. Qué rico. 178. 178 burritos. Ok, Luis Andrés Rojas. Lo callo, mi hijo. Ok. Kiosco. Vamos con el siguiente. Sale el sombrerito número 25. 25, se vino bajito, se vino bajito. Autolavado, dice. Ok, el auto, 25 me dijo, ¿verdad? Sundi Vadilla. Sundi Vadilla se gana el cupón de si no autolavado. Negociamos y me llevan el mío. Sí. Otro, 97. 97, ese viene acumulado. Sí. Se lleva cuatro piezas de pollo. Del Pollote. Okay. Oh, Guillermo lindo. Salazar. Okay. Cuatro piezas Pollote. Ok, espere para ver, porque en este momento siento. Ya, y sí, la gente que más participa, ¿qué tirada? Laura Dayana, tanto que nos hizo bullying. Yo digo que no se lo den. Repítame el premio de Laura. Dos quesos. Laura, dos quesos hamburguesas se acaba de ganar. Uy, una para mí. El 12. Pibe Smith. ¿Qué se ganó Pibe Smith? Una promoción de dos arroz con pollo. Dos arroz para Pibe Smith. Perfecto. ¿Y nos queda alguno? El último, si no me equivoco, dice que el número 110 se ganó un combo 1. Eugenio Eugenia Salazar. Vean, dos piezas de pollo. ¿Cómo? Número 1. Perfecto, si sí, no es que ya como está la gente llevándose el pollo allá, está uno aquí emocionadísimo. Ya bueno. Para la próxima vamos a grabar y vamos a subir el sorteo para que la gente sí, en nuestra página para, okay. lo cerciore. Perfecto. Bueno, muchachos, como siempre el tiempo se nos va volando, ¿verdad? Lástima. Así que agradecerles, sí. Carlita, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos ingresar hasta sus hogares un miércoles más. Los queremos montones, les enviamos bendiciones de lo alto y que Dios siga bendiciendo y prosperando cada uno de sus hogares. Don Luis Ruiz. En esta preciosa noche he disfrutado a montones. Espero que ustedes también y para todos, bendiciones. ¡Qué bueno! Alvarito Zamora. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, seguimos cuando usted me invite, Diego, con todo el gusto del mundo. Para mí más bien es un honor y un desestrés venir aquí a vacilar y a disfrutar. Sí, bueno, gracias. Muchísimas gracias a Álvaro, Luis y Carla. Gracias a Rodolfo Carranza en cámaras, a Milagro Carazo en la producción general de la radio. Gracias a ustedes, amigos, familia de Radio Occidente y Pulsaciones Positivas. Si Dios quiere, la próxima semana, miércoles 7:30, completamente en vivo. Y para el 15 también tenemos un programa muy especial desde Santiago. Vamos a estar en el kiosco de hoy en 15, así que no se lo puede perder, al igual que ningún miércoles. Hay fiestas, ¿verdad? Y sí, hay fiestas. Y les recuerdo que Pulsaciones va a estar en El Salvador la primera semana de agosto. Ahí les vamos a estar contando. No, así que muchísimas gracias, familia. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y muchísimas gracias a la gente del Pollote que nos atienden a las mil maravillas como siempre. Gracias y bendiciones. Les esperamos la próxima semana. Y recuerden todos los programas en Radio Occidente Costa Rica.